¿Qué tal, amigas, amigos? Esta semana estamos con una nueva entrevista y una invitada del Poder Judicial. Es Rita Custet, es defensora general. Y ella nos va a explicar qué es esto de ser defensora general, aunque seguramente por poco tiempo, porque ya fue designada integrante de un nuevo tribunal, el Tribunal de Impugnación, creo que se llama, es un tribunal encargado de revisar las decisiones, las sentencias de las cámaras en primera instancia. Así que, bienvenida Rita, y hablar del Poder Judicial. Algunos hablan de la justicia, yo prefiero diferenciarlo. ¿Cómo ves ese Poder Judicial hoy tan debatido, cuestionado y en cierta medida desprestigiado también, me parece? Bueno, gracias Néstor en primera instancia por la invitación. Yo también creo que es preferible hablar de Poder Judicial y no de justicia, porque justicia es un valor que muchas veces es inalcanzable hasta por los propios seres humanos, ¿no? Y es un poder del Estado, del Poder Judicial. Yo creo que muchas veces se pone una expectativa de esto de la justicia en un poder del Estado que lo que hace en última instancia es resolver conflictos de la gente. Y digo en última instancia porque siempre se trata de que los conflictos, ya sean familiares, individuales, o inclusive de índole penal, se resuelvan muchas veces previo a llegar al Poder Judicial, o en el ámbito penal exista la prevención y no ya el conflicto penal, el delito, y para la posterior intervención del Poder Judicial. Particularmente yo creo que el Poder Judicial trabaja mucho y no se ve todo lo que se trabaja. Creo que todo lo que son cuestiones de familia, todo lo que se resuelve diariamente en cuestiones de violencia de género, alimento de niños, en mujeres que logran quedarse con la casa para criar a sus hijos, excluir a la pareja violenta, son conflictos individuales en los que la justicia absolutamente todos los días está trabajando. Y por ahí no es tan visto por la sociedad. Claro. Por ahí lo que está más en boga es los temas de delitos penales, que es lo que toma más estado mediático, si se quiere, pero hay una gran cantidad de trabajo que no se ve y que tiene que ver y tiene un impacto inmediato en la vida de la gente, ¿no? Son la mayoría de los temas que te ocupan en la Defensoría General. ¿Cuál es específicamente el lugar de la Defensoría General? Bueno, la Defensoría General es como la cabeza, más allá de que depende de la Procuración, pero la cabeza del Ministerio Público de la Defensa, y lo que está a cargo de la Defensoría General es la superintendencia de lo que tiene que ver toda la estructura de defensorías públicas de la provincia. Defensorías se llaman de pobres y ausentes para personas sin recursos, un nombre antiguo si se quiere y que está muy cuestionado. Las defensorías de menores incapaces que atienden a los niños, niñas, adolescentes, a personas con discapacidad, y las defensorías penales. A ver, si entiendo, ustedes defienden a los más débiles, a los que no tienen recursos, a niñas y niños, esas situaciones especialmente. Eso es exactamente. Porque eso. Los poderosos tienen sus propios abogados, estudios de abogados, corporaciones, ¿sabes? Que se ocupan de defenderlo. De eso ustedes no se ocupan. Nosotros somos un equipo de abogados que trabajamos gratuitamente, con un sueldo que nos paga por supuesto el Estado, en función de que los grupos más vulnerables, como son ancianos, visitantes geriátricos, niños, niñas, adolescentes, o gente en privada de libertad también, tenga acceso a la justicia. Todo lo que es violencia de género, todo lo que es el puente que permite que las personas en condiciones de vulnerabilidad, que a veces no es solamente el recurso económico, es la lejanía, vivir en un paraje, para que esta gente pueda acceder a la justicia necesita abogados. Y estos abogados son los que proporciona la defensa pública, como nosotros, digamos, a través nuestro, que somos servidores públicos, y que se trabaja realmente con mucho compromiso y mucha calidad, y recurrimos, hacemos todo lo que hace un abogado particular, pero lo hacemos desde el Estado para que la señora que es víctima de violencia en su casa pueda plantear una medida cautelar, o para que el niñito que está en riesgo en su casa pueda tener la atención del Estado y pueda tener a su vez un abogado, o la persona que está en un psiquiátrico pueda tener acceso a su reinserción social. Toda esta exigencia se hace a través de los abogados del Estado. Derechos de niñas, niños y adolescentes, un tema
importante, cuidar los derechos de niñas y niñas. Y ahí la Defensoría ha trabajado bastante, por lo que conozco, incluso con una causa que está pendiente, digo, y puede sentar un precedente importante, me parece. Me gustaría tu opinión respecto a la detención o demora de niñas o niños menores de 18 años por parte de la policía. Hay una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que avala estas demoras o detenciones y una apelación presentada ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué expectativas tenés con eso? ¿Te parece, coincidís en que es un tema clave, importante, no solamente en Río Negro, sino que si hay un fallo de la Corte puede ser significativa para todo el país? Sí, yo creo que en un Estado de Derecho obviamente que sería muy importante. Nosotros no estuvimos de acuerdo con esa sentencia del Superior Tribunal. De hecho, es un habeas corpus que presentó la doctora Patricia Arias contra prácticas policiales que se estaban detectando en su momento en Viedma, hace unos 2 años, si mal no recuerdo, y que tenía que ver con demora de chicos en comisaría, no porque estuvieran cometiendo delito, que eso sí lo habilita la ley, la flagrancia, la demora en flagrancia, sino por cuestiones de protección. Entonces, y un fallo del juez, el doctor Jorge Bustamante, en su momento, un fallo muy interesante. Un fallo muy interesante del doctor Bustamante, donde plantea que en realidad estas demoras por protección no están habilitadas para la policía, sino que quien debe intervenir es el órgano de protección de la niñez. Uh-huh. A partir de eso dicta la sentencia del doctor Bustamante y el Superior Tribunal de Justicia revoca esa sentencia y de algún modo, si bien habla de una cautela que debe tener la policía, es como que no... como que habilita este tipo de demoras por protección. Para terminar, tu invitación a quienes nos ven, nos escuchan, a que utilicen el trabajo de ustedes, ¿no? Me parece que se puede acceder a los defensores y defensoras para que defiendan efectivamente derechos. Sí, por supuesto. O sea, todas aquellas personas que no cuentan recursos para pagar un abogado tienen derecho a que el Estado les proporcione uno. De nada sirven los mejores tribunales, los expedientes electrónicos, informáticos, todo lo más avanzado si nosotros no logramos que la gente acceda a ese servicio. Así que sí, en Viedma estamos en Colón 385, en mujeres víctimas de violencia no hay tope de ingreso, ni se cuantifica sus ingresos económicos, se atienden todas las situaciones. Todas las cuestiones de riesgo de niños que no sean atendidas por el órgano de protección pueden ser denunciadas ante Defensoría de Menores y todo lo que tenga que ver con violación de derechos fundamentales, por supuesto que también. Así que es un servicio público, estamos para esto, es nuestro trabajo, así que por supuesto que tenemos las puertas abiertas, ¿no? Muy bien, gracias Rita y suerte en la nueva función como jueza en este nuevo tribunal. Bueno, muchas gracias y gracias por ayudarnos a cumplir nuestra tarea que es de difundir los derechos. Agradecemos a Rita Custet la posibilidad de poder conversar con ella a partir de esta entrevista que compartíamos con nuestro compañero Néstor Buzo. Hemos llegado al final del resaltador de hoy. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes, pasaditas a las 10 de la noche, después del informativo en TV, aquí por la pantalla de en TV. Precisamente nos reencontramos el viernes entonces a las 10 de la noche.